vamos. Tenemos Expo información. En verde, ¿no? Que tenemos información, Rubén. Efectivamente, Eduardo, pues nos acompaña la licenciada Marcela Altamirano, ella es directora general de Expo En Verde Ser. Uh-huh. Y bueno, pues empieza su séptima edición 2015. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gusto en saludarlos. Pues por favor, si es tan amable de comentarnos, ¿qué es esta Expo En Verde Ser? No es del Partido Verde, ¿verdad? No, por supuesto que no. Es enverdecer. ¿Ustedes qué se dedican al aspecto ecológico? Cuéntanos un poco. Pues Expo Enverdecer se realiza ahora por séptima ocasión en el World Trade Center del 20 al 22 de noviembre. ¿Aquí de la Ciudad de México? Sí. Uh-huh. Y es un evento que presenta soluciones para tener una vida en equilibrio, tanto en la salud como con el planeta. Entonces, aquí en este evento vamos a encontrar soluciones de ahorro de agua, de energía, transporte sustentable, alimentación. ¿Energía solar y todo eso? Claro que sí. Oye, ¿en qué fechas van a estar? Del 20 al 22 de noviembre en el Salón Mexica de World Trade Center de la Ciudad de México. O sea que ya es este fin de semana. Ya arranca este fin de semana. ¿Cuántos participantes, cuántos expositores tienen? Son más de 180 empresas. Mira. Con más de 500 marcas en el piso de la Expo. Ajá. ¿Y habrá conferencias también al respecto? Eso es algo muy interesante, son más de 70 conferencias que vamos a tener a lo largo de estos 3 días. La gente se puede ir a capacitar sobre temas de energías renovables, construcción sustentable, diversos temas de salud que les van a ayudar mucho para cambiar hábitos y tener una mejor calidad de vida al mismo tiempo que se fomenta el equilibrio con el planeta. Oye, Marcela, ¿van a tener expositores de esto de huertos verdes, por ejemplo, de los que se ponen en la casa que te permiten aprovechar inclusive las paredes para poder cosechar tu propio alimento? Claro que sí, ese es un giro muy importante. Uh-huh. En el evento. Hay tanto huertos urbanos, que es para que aprendan a sembrar hasta en pequeños espacios, no importa si viven en un departamento o tienen un gran jardín. Aquí van a poder aprender las técnicas y así como tener los insumos para poder hacerlo. También hay muros y azoteas verdes, también para ponerlo tanto en sus oficinas como en sus casas y que pues todos tengamos una ciudad más enverdecida. Mira que parece esto sensacional. A mí me gustaría, si es posible, que nos dieras oportunidad el sábado de estar ahí en vivo transmitiendo desde la Expo, que transmitamos en vivo y que podamos hacer entrevistas con tus expositores, porque yo creo que es fundamental que las personas puedan conocer toda la oferta que se está dando, si nos los permites. No, pues ya es un compromiso, ahí los esperamos. Uh-huh. Y que la gente se dé la oportunidad de conocer un sinfín de productos que de verdad se van a quedar con el ojo cuadrado. Y además de que son productos con la más alta innovación, son soluciones que fomentan mucho el ahorro, así que se ve reflejado en el bolsillo, que eso andamos buscando muchos en esta época, y son inversiones que se hacen con beneficios a muy corto plazo. Y que se pueden recuperar fácilmente. Bueno, si nos das oportunidad este sábado, vamos a procurar hacer una transmisión en vivo desde allá, y vamos a entrevistar a los expositores, a cada uno de los expositores. Agradezco muchísimo, Marcela Altamirano. ¿Cuánto va a costar la entrada? Es un regalo, 40 pesos si se prerequisa. Bien. La página web www.expoenverdecerconese.com. Muy bien. Y incluye todo el programa de conferencias. Bien, pues agradecemos mucho la invitación y por ahí vamos a estar.